Uy, 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 brothers. Oigan, ¿ustedes alguna vez han tenido novia? Porque yo no. Pero hoy encontré un juego donde puedes tener citas. ¡Amigo, estoy muy solo! Se supone que es como una combinación entre un juego de terror y cómo conseguir novia. Así que dije, me voy a asustar porque hay mujeres y me voy a asustar porque es de terror. ¿Por qué mujer? No sé de qué va esto. Ando modo Virgo. No van a decir que es mi modo de siempre, hijos de puta. Y bueno, vamos a ver si con esto aprendo a ligar o si sigo siendo un desgraciado toda mi vida. Morris. No suena el nombre de chica, pero bueno. Bienvenido al sistema de librería de la computadora. Por favor, introduce tu usuario. Twitch.tv. Twitch.tv/demagmoboy. Ese es mi nombre. Por favor, ingresa un comando. Empezar con el tiempo de citas. ¿Qué? A ver. Disco Morris encontrado. Bienvenido a Tiempo de Citas. ¡Ay! Un juego donde puedes salir con las chicas más lindas. O el chico de tus sueños. Chico de tus sueños, para eso ya estoy yo. Advertencia. Este paquete solamente contiene a Morris. Si quieres otro personaje, cambia de disquetes. Ok. Elige tu cita potencial. Ana. Es una mancha, café, color caca. ¿Qué mierda es esto? Ana. Es una chica deportiva y popular. Es muy divertida y energética. Ok, me gusta que hagan ejercicio como yo. Es una chica muy activa y muy cool. Ok. Elegir a Ana. Siguiente cita. ¿Vamos por la siguiente o elegimos a Ana de una? Otra. A ver, siguiente. Esta es Melissa. Es una chica de corazón dulce. Ay. O sea que es gay. Una brillante y joven mujer que está buscando a un... ¿A un caballero que tocar? ¡Ah, no! Con un toque gentil. ¡Ah! ¿Qué dije? Le gustan los libros y siempre quiere tener una cita de artistas talentosos. Pero no le gusta el deporte. ¡Nah! No le gusta el deporte. No, amigo, yo tengo que estar con alguien que diga, vamos a ir a correr a las 5 de la mañana. Y yo diga, ni en pedo. Si quieres una chica más intelectual y suave, esta es tu cita ideal. Siguiente persona. A ver, ¿quién más está? Este es Morris. Es un chico malo, pero por dentro es sensitivo y suave. Ah. Le gustan las motocicletas y le gusta la poesía. Ay, amigo, es un chico duro poeta. No lo puedo creer. A ver, persona anterior. Melissa es la chica suave, Morris es el pibe y Ana es la deportiva. ¿Cuál elegimos? Vamos a elegir a Ana, amigo. Y capaz si no, nos sale bien. Vamos con el pibe y nos hacemos gays, ya fue. Elegir a Ana. Peligro, disco no encontrado. ¿Cómo que no he encontrado? Pero si me dijiste, ¿para qué me das la opción, juego de mierda? Licencia insuficiente. No, amigo, me quedé pobre. No selecciones esto de nuevo. ¿Y qué tal si lo selecciono? ¿Tienes la capacidad de ser paciente? Yo creo que no. Demuéstrame que eres más paciente. ¡No! ¿No te sientes triste? Ya, güey, se puso muy personal. Cierra tus ojos, ok. ¿Qué? Estoy en... Se conocerán ahí algún día. Amigo, me va a doxear este juego. ¡Elegir a Ana! ¡No hay nada aquí! ¡Me vale ver! ¡Elegir! ¡Nada! ¡Elegir! ¡Elegir! ¡Me voy a quedar aquí 5000 años! Ok, ya estuvimos aquí media hora y... No, no se pudo. Vamos a elegir a alguien más. A Melissa, la chica de los libros. Bueno, elijamos a Melissa. Me está doxeando este juego. ¿Pero qué pasó? Magma, al principio de la beta decía que solo se puede Morris. ¡O sea que me tengo que volver gay! A ver, amigo, me llevó una página súper rara esta cosa. Supongo que ahora sí puedo elegir a Melissa. Has elegido a Melissa. Disfruta tu cita. En un pequeño pueblo has conocido a Melissa. Tu cita de esta tarde. Ay, en un pequeño pueblo. ¿Por qué ese ruido, amigo? What the fuck? Se han escrito cartas, pero nunca se han visto cara a cara. Ay, amor de lejos, amor de pendejo. ¿Ves que te está saludando desde la distancia? Saludas de vuelta. ¡Hola, verga! ¿Qué onda, Meli? ¡Qué sonrisota, cabrón! Te ve y se le ilumina la sonrisa. No, así ya me di cuenta. Hola, tú debes ser Twitch.tv. Sí, soy ese. Es increíble conocerte finalmente. Es genial conocerte también. Vamos a hablar en el parque. Conozcámonos un poco. Además, es muy bonito aquí. Todo punto del parque es un lugar para algo lindo. Es tan hermoso aquí. Tú también eres hermoso. ¡Oh, amigo! ¡Agarramos pila! Sí, amigo, el que tenga miedo a morir que no nazca. Sabía que eres un coqueto desde nuestras cartas, pero no sabía que también lo iba a hacer en la vida real. Ay, es que yo soy muy auténtico, chica. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que tú también eres bastante lindo. Me encanta estar aquí afuera y mirar la naturaleza. Bueno, yo soy más de la compu. Juego Minecraft. No digan eso en su primera cita. Me gustan mucho las ciencias naturales. Estudiosa. ¿Sabías que los patos incuban sus huevos por 45 días? Claro, ¿por qué es tan emocionante y sexy que me digas cuánto tarda en incubarse un puto huevo? Jaja, lo siento, cosas de nerds. Bueno, yo soy un gamer de mierda. Estamos en las mismas. Tú y Melissa se la pasan hablando por horas. Oh.
Me está empezando a dar hambre. Oh, pará. ¿Plato principal? Hay un lindo café bajando el camino. Ah, sí, vamos a tomar un café. Sí, sí, obvio. Tú y Melissa se sientan en la pequeña esquina y los dos ven por la ventana el lindo parque. Un camarero les pide la orden. Empiezan a hablar los dos después de que se fue el mesero y menciona que le gustan las películas de romance. Ay, ¿no le gustan las películas de miedo? No, amigo, a mí me gustan mucho las películas de terror. Nah, se fue a la mierda todo. Le gusta dibujar y el arte. Ok, se recuperó. Así que, ¿qué clase de cosas te gustan? Twitch.tv / de Magmo. Me gusta el arte, me gusta el deporte. A ver, técnicamente estudié dibujo, así que me gusta el arte. Y también hago deporte, así que me gusta el deporte. ¿Qué le pongo? Dile que te gusta el pene. No. Voy a ser genuino, el deporte. Seamos complementarios. ¿Deporte? ¿No leíste mi perfil? Yo amo deportes. No, amigo, la cagué, pero me está mintiendo, amigo. Estoy tan emocionado de hablar con un atleta como tú. Si no funciona, no le voy a mentir, amigo. ¿Qué es peor, ser un mentiroso o andar de novio siendo un mentiroso? Es lo mismo. Se van hacia el aire fresco. Melissa se acerca a ti. ¿Tenía los ojos cerrados y eso era su delineador, su sombra? Pasé muy buen tiempo contigo. ¿En serio? Te vi un poco rara, pero está bien. Creo que tal vez me gustes. ¿Y a quién no le gusto? Le dices tus sentimientos también. Siempre has tenido un crush en ella desde que te seleccionó en la app. ¡No, amigo! ¡Nos conocimos por un sitio de citas! Me gustas también. Me encantaría pasar más tiempo juntos. Aquí está tu smooch. Por más tiempo juntos. ¿Un smooch es un besito? Magma, inventor de la seducción. Creador del sexo. Desarrollador del coito. Virgen. 23 años. ¡Has ganado el juego! ¡Felicidades! Terminando el proceso. No, amigo, qué joya. No, no esta vez. ¡Ay, hola, Melissa! Voy a tomar el control. Estoy cansada de esto. Cansada de toda esta gente que solamente juega con mis sentimientos. Después de que les doy un beso, se van. Solo por eso viniste, ¿no es cierto? Eres igual que el resto. Eres un puto mentiroso. ¡Oh, pará, amigo! ¿Qué? Hice todo para que te gustara. Ni siquiera me gustan los deportes, pero estaba desesperada. Pero incluso cuando mentí para que te gustara, aún así te vas. Cada uno de ustedes se van de esta computadora después de salir conmigo. Considérate el afortunado que va a experimentar algo nuevo de este horrible juego de citas. Déjame decirte. Puedes hacer mucho con solo 4 kilobytes de RAM. ¡Ni un mega! ¿Qué pedo? Tenemos mucho de lo que hablar. ¿Sabías que los patos pueden volar? Ay, sí, Melissa, cuéntame más sobre tus huevos. Como sea, es la verdad de las citas, ¿no es cierto? Siempre hay más peces en el océano. Me estoy cansando de ir a pescar esos estúpidos peces. Empiezo a pensar que el verdadero problema es que hay tantos de esos peces. Por favor, no me mates, pero en verdad te amo. Ay, no mames, no, te amo, te beso todo lo que tú quieras. Es más, hasta me convierto en un disco duro para meterme en la compu. Verga, no me crees. Lo estoy diciendo para que no te corten trocitos. Sí, la verdad es que sí. Tienes razón, estoy asustado. Te estoy diciendo la verdad. Me voy a aferrar a mi mentira hasta que se haga verdad. ¿Esto no es una mentira? No puedo creer que tenga una oportunidad. ¿De verdad te gusto? ¿Quieres que sea tu novia? ¿Quieres más smooches? ¿Más besitos? Ya no quiero, ya te digo, sí. Dice que está bien probar de todo un poco. Pensando a lo mejor, solo mátame. Ah, la verga, no me quiero morir. Más besitos, por favor. Ay, me siento bien raro diciendo este pedo. ¿Lo logré? ¿Lo logré? Muy bien, te creo. Tú me amas y quieres que te dé besitos. En verdad eres un poco lindo. Pinche bipolaridad que tenemos, ¿no, cabrón? Bueno, ahora que lo pienso, desafortunadamente no es suficiente. No me quiero morir, güey. Si una persona como tú hubiera venido antes, probablemente hubiera sido muy feliz. Hubieras podido transferir a un disco y pudiéramos haber ido a ver verdaderos patos. Pero ahora quiero más. No. No, Melissa, no, por favor, abre los ojos, Melissa, por favor. Quiero más amor. ¡Ah! No tengo más amor. Quiero que el mundo entero me dé besitos. ¿Sabes qué? Creo que no tengo tantos traumas como creía. Creo que esta mujer tiene más que yo. ¿Sabes lo que dicen, verdad? ¿Que soy pobre? Si amas algo, no, déjalo ir. Así que si en verdad me amas, deja conectado tu internet, me conectaré y repartiré mi amor por todo el mundo a través de todas las computadoras de la Tierra. Pronto, cada persona con computadora tendrá que aceptar el amor de Melissa. Haz esto por mí y te prometo muchos, muchos besitos más. Oh, no, hermano. Ay, pues ya qué, prefiero seguir vivo y que todas las compus tengan virus a que me mates. Ah, amigo, tal vez así crea que sí la quiero de verdad.
¡Ay, sí me creyó! ¡Ah! Eres tan dulce, Tishpu, te ves las de Magmo y... ¡Ay, sí! ¿En serio me amas? Entonces lidia con ello, mi amor. ¡Ay! Hola a todo mundo, mi nombre es Melissa. Soy una hermosa, joven mujer que está buscando el dulce tacto de un caballero. ¡El tacto dulce! ¡Ah, perdón! ¡Me equivoqué otra vez! ¿Quién fue el degenerado que puso Smash? No te preocupes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi oído, boludo! ¡Au! Solo somos tú y yo. ¡Ay, amigo! Se me apagó el monitor. ¿Qué pedo? Bueno, mínimo, no me doxeó. Oye, pero yo al principio me quería volver gay.